Pilotos del Litoral TC. Un encuentro para los apasionados del automovilismo zonal. Muy buenos días, bienvenidos. Estamos en Radio Beat, iniciando lo que es este nuevo capítulo de Pilotos del Litoral TC en radio, la edición radial de este programa que les lleva semana a semana la actualidad, lo mejor, la trastienda y la parte de la escena del TC del Litoral, la categoría zonal de Gualeguaychú, que está dando que hablar en toda la provincia de Entre Ríos. Y hoy les traemos noticias de primera mano, noticias en la voz de los protagonistas que justamente la llevan adelante y la hacen posible. Está con nosotros en el estudio Sergio Ferroni, que ha sido piloto del TC del Litoral en su momento y ahora nos trae justamente una novedad. Citroën Clase C, el futuro del TC del Litoral. Hoy vamos a estar hablando justamente con él. Sergio, bienvenido. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Alejo. La verdad que me pone muy contento que me hayas invitado a tu programa y para charlar de este nuevo proyecto. Exactamente, es un placer tenerte aquí presente. Hace un tiempito que lo veníamos carburando como para saber cuál era el momento indicado, y creo que este es el momento indicado. ¿Por qué? Porque, como nos conta Mariano Peretti en un audio que tenemos aquí, tenemos novedades para este septiembre 21 y 22 que se va a competir en la nueva fecha, la cuarta presentación del TC del Litoral en este año, iniciando lo que es la segunda mitad del campeonato. Vamos a estar con novedades. Nos va a acompañar en el autódromo Citroën Competición, la categoría que está corriendo a nivel provincial. Y Mariano nos cuenta cómo fue esa negociación, digamos. Hola, buenos días. ¿Cómo le va a todos? Un saludo para la audiencia. Bueno, les comento que en la fecha del 21 y 22 la categoría va a estar acompañado por Citroën Competición. Ellos, al no poder correr con las cuatro categorías provinciales que suspendieron la fecha, vinieron a hablar con nosotros y bueno, enseguida TC Litoral abrió las puertas como siempre, así que bueno, el 21 y 22, gracias a Dios, vamos a estar acompañados por Citroën Competición, así que el espectáculo va a ser muy bueno, así que bueno, los esperamos a todos en el autódromo el día 21 y 22. Un abrazo grandote. Así iniciamos la primavera en este año 2019. Vamos a tener a Citroën Competición en conjunto con el TC Litoral y TC Litoral en conjunto con Citroën Competición. Un espectáculo maravilloso porque se juntan dos grandes categorías que siempre acarrean público y que van llevando al autódromo un espectáculo fascinante. Para los apasionados del automovilismo, justamente, una oportunidad más que interesante en este 2019, la primera vez que se va a dar dentro de este año en el calendario la oportunidad esta. El año pasado se había dado también, así que bueno, felices de poder compartir con ustedes esta noticia y que en nada más que una semana y media vamos a estar justamente compartiéndolo en el autódromo, viviéndolo cada segundo, cada instante y cada carrera como si fuera la última, porque eso es lo que se siente cuando uno está disfrutando de esta pasión. Y justamente también tenemos otra novedad acerca de Citroën dentro del TC del Litoral, que estamos hablando con nuestro invitado Sergio Ferroni, que hace un tiempito atrás lo venía pensando, iba viendo de qué manera hacerlo, y bueno, vamos a conocer un poco de qué se trata esta clase C que ya va tomando forma y se va convirtiendo en un futuro real y palpable de lo que va a ser el 2020 en el TC del Litoral. Contanos un poco, Sergio, cómo fue ese inicio, cómo fue esta idea que surgió, cómo fue evolucionando también. Bueno, mira, esto surge... A ver, yo fui piloto de Citroën desde el año 94, fue mi primera autocarrera, así que tengo un amor especial por lo que es Citroën. Después incursioné en el TC Litoral Clase A, fui uno de los cinco pilotos creadores del 1600, estuve en la Copa de Concordia en la 1400 y bueno, ya digamos, estoy llegando a una edad que estoy más para dejar que para seguir,
Y bueno, como siempre estuve en mi corazón en Citroën, quería terminar mi carrera deportiva con un Citroën de carrera, ¿no es cierto? Colgar el volante en el volante que te vio crecer, justamente. Sí, sí, la verdad que esa fue la idea. Y bueno, gracias a esas cosas de la vida, tengo mucha gente conocida en Buenos Aires, que transitan distintas categorías, tanto a nivel zonal, nacional. Y bueno, y un día caigo a La Plata, una carrera de TC regional, y veo que había Citroën de carrera, que era lo que era la antigua Fórmula 10. Y bueno, me acerco porque en realidad tenía un parque de 7 autos en pista, la verdad que eran muy pocos. Y bueno, me puse a hablar con el presidente de la categoría y ellos en su momento ya estaban gestando el cambio de motores. De hecho, el cambio de motores lo hicieron hace 4 años. Hoy cuentan con un parque de 25 autos por carrera. Ellos corren en La Plata y en Buenos Aires. ¿De 7 a 25 autos, pues, no? Sí, sí. Realmente que la categoría se terminaba porque no hay pocos elementos. Los elementos que hay son caros. Ellos hicieron una evaluación de lo que es armar un motor Citroën con armar un motor FIA. Y realmente que los costos son bajísimos para armar un FIA. Y más cuando es todo estándar. Conociendo un poco las dos formas del Citroën, el Citroën con 1.4 y el Citroën que está ahora, el Citroën competición tradicional, ¿qué diferencias hay en el manejo? ¿En qué cambia? Bueno, de hecho, con el motor FIA el auto va más rápido, tiene un poco más de peso en la parte delantera. Pero en sí, lo que más me baso es en la parte económica. Yo estoy logrando de que armar un motor, el cual no se rompe, porque es un motor estándar. Imagínate que tiene carburador de una boca estándar, no puedes tocar nada, múltiple de admisión, tapa cilindro, pistones, aro, la caja tiene una sola relación. Y de hecho es un motor que no se rompe. A ver, yo lo que digo que uno cuando va a copiar algo tiene que copiar las cosas bien hechas. Esto básicamente lo que yo hice es copiar lo que ellos han hecho. Tengo un trato directo con Rubén Vitale, que es el presidente de la categoría hace 15 años. Él maneja los destinos de la monomarca 1.6, se llama ahora. Y bueno, la verdad que él ha estado acá en Gualeguaychú, tenemos una amistad muy grande, y en realidad él fue el que me dio el empujón final para que yo me decidiera. ¿Qué esperas de la respuesta de la gente, de los pilotos, de los talleres, en materia de este proyecto? ¿Crees que se van a sumar? Sí, 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 no cabe ninguna duda. Mirá, con respecto al armado del auto, yo el auto lo armé silenciosamente. Es más, el auto se vio cuando ese domingo yo lo llevé a la pista. Hasta ese momento nadie sabía nada de este proyecto. No fue un proyecto oculto, sino que, a ver, uno por ahí se pone a trabajar y lo que quiere es tener la cabeza limpia, en el sentido de que por ahí, sin compromisos grandes a futuro, era una idea y llevarla adelante. Exactamente, exactamente, una idea de llevarla adelante y después ver los resultados, si era viable o no era viable. Y bueno, la verdad que me llevé la grata sorpresa del auto cuando estuvo en boxes. La gente se arrimó, más que nada la gente, me llamó la atención porque era gente que no era citroneros, como quien dice, ¿no? Gente que le gusta el automovilismo. También se arrimaron pilotos de la clase A, de la clase B, pilotos de karting. Ahora tengo un chico que corre en moto que me vino a pedir un reglamento. Entonces lo que pasa es que con este motor hay mucha gente que se va a animar a armarlo. Muchos me dirán, pero el motor de Citroën es más fácil que el del FIA. Digamos que sí, para armarlo, pero después hay que hacerlos andar a los motores y
acá en Gualeguaychú no hay muchos que los hacen andar. Claro, es todo un experimento también para la gente que lo haga acá. Y cuestión reglamentaria, ¿cómo fue ese reglamento? ¿Cómo fue el armado del reglamento? Quiero saber. Bueno, el armado del reglamento, tengo el asesoramiento de la gente de Buenos Aires. Ellos ¿se armó en base a ese reglamento que ellos tienen? Sí, sí. Ellos por reglamento, la idea de ellos originalmente era poner un motor 1.4. Justo hay otra categoría en Buenos Aires que corren 147, 128 y hay tres Citroën. Entonces por reglamento la CDA no se lo permitió. Imagínate que ellos ya tenían el reglamento hecho. Y bueno, ese reglamento es el que a mí ellos me cedieron. Por una cuestión de amistad que tenemos con Rubén, cuando yo le dije que iba a armar el auto, automáticamente él me cedió el reglamento que habían hecho en su momento, así que básicamente el reglamento me lo cedieron ellos. Danos dos o tres detalles importantes para aquel que de repente escuchó esto y dice, uy, qué bueno, estaría bueno armar un Citroën. ¿Qué claves son importantes a tener en cuenta en el reglamento? Bueno, básicamente el chasis es el original, o sea, todo lo que es suspensión, llamémosle brazo de suspensión, el chasis, la carrocería es original del Citroën. Obviamente que los brazos se pueden trabajar para darle comba y avance, es una técnica que se le hace para que los autos después puedan doblar, como quien dice. Los frenos son originales de un motor, de un auto Fiat, eso sí, todo estándar, lleva bomba de freno que la provee el 147, el Duna, el Fiat 1. Discos de freno también, es del disco sólido, no se puede ranurar, no se puede agujerear. Las pastillas de freno, yo puse una marca que se consigue en cualquier casa de repuesto. El motor, básicamente un motor estándar, lo que sí la categoría va a proveer de la leva, para que sean todas las levas iguales, y también va a proveer la trompa. Esto yo siempre aclaro que no es con el fin comercial. Estoy muy lejos de eso, no me interesa. Lo que sí yo quiero que haya paridad y que todos los pilotos que armen un Citroën tengan los mismos elementos para dentro de una pista correr de igual a igual. Muy buena noticia que estamos trayendo para la gente, para que conozca un poco cómo viene encaminándose el 2020 del TC del Litoral con esta futura clase C, que como ya la están titulando. Y acá tenemos adelante mío, para los que están escuchándonos por radio, les describo, tenemos un gorrito rojo con blanco que dice Citroën, la marca del nuevo tipo de Citroën que va a estar corriendo dentro del TC del Litoral, y también una remerita con unos llaveros. ¿Todo esto a qué viene? Sí, mirá, la idea es hacer un poco de publicidad y a su vez es un regalo que le quiero hacer a la gente que se arrima al autódromo. Yo hace muchos años que transito los autódromos, entonces es lindo por ahí obsequiarle a la gente que nos va a ver. Y bueno, en esta oportunidad traje un gorrito, una remera, unos llaveritos para que en tu programa vos hagas un sorteo o veas el destino que le puedas dar. Perfecto. Y lo que sí me gustaría es que el día domingo el que sea acreedor de este obsequio pueda estar conmigo al lado del auto y podernos sacar una foto. Espectacular, ¿eh? Así que ya escucharon, dentro de el transcurso de la mañana vamos a estar haciendo una publicación en Facebook, síganos en Facebook, Pilotos del Litoral TC, ahí vamos a estar haciendo la publicación donde se va a estar haciendo el sorteo de esta remera, estos llaveros y la gorrita de la nueva clase C del TC del Litoral. Y estuvo con nosotros aquí Sergio Ferroni, nos está esperando ya aquí al lado Joaquín Correa, que nos trae novedades también de su parte en la clase B. Pero quisiera aprovechar una última pregunta, Sergio. Atravesaste el TC del Litoral en su momento, fuiste campeón, y nos gustaría que nos hagas un poco de historia. ¿Cómo fue aquel entonces del TC del Litoral cuando lo viviste? ¿Y cómo lo ves ahora en contraste también con eso?
Sí, mirá, la verdad que yo corrí en Citroën, bueno, corrí un par de temporadas ahí. Después, bueno, lamentablemente tuve un accidente en un pie, tuve que estar parado un año, y ahí surge la idea de comprar un chasis, que se lo compramos al Pejerrey Belloso, así que si tendrá historia. Era un auto que estaba sin terminar, había que ponerle toda la mecánica, armarle la suspensión, y bueno, y ahí arrancamos. Fueron años muy difíciles. En esas temporadas yo corrí creo que 3-4 temporadas, y tenemos un parque de 6, 7, 8 autos. La verdad que eran épocas muy complicadas. Y bueno, verlo al TC Litoral hoy como está, la verdad que es un orgullo para mí. Primero como piloto de acá de Volvochú, piloto que participó en esa categoría, así que la verdad que muy contento por el presente que tiene la categoría. Bueno, Sergio, éxitos en este nuevo emprendimiento. Ya tenemos información de que hay otros autos que se están armando justamente para sumarse a esta categoría, así que ya en principio va tomando forma. Y estamos muy contentos de acompañarlos también desde Pilotos de Litoral TC en este desafío que obviamente lleva su tiempo, lleva su esfuerzo, muchas horas de trabajo, voluntad, tiempo dentro de los talleres y también un esfuerzo propio tuyo de impulsarlo para que otros también se sumen en esta idea. Así que éxitos para todo esto. Bueno, la verdad que te agradezco mucho por esta nota. Como vos decís, sí, es un esfuerzo grandísimo que he realizado solo, y siempre mirando al futuro. Y bueno, ya que me das este espacio, también quiero agradecerle muchísimo a Mariano Peretti, que él me abrió las puertas del TC Litoral para que yo pueda mostrar mi proyecto, porque si uno no muestra, no vende, como quien dice. Así que muy agradecido a él. Y bueno, y ahora estamos a la espera de que Mariano le va a llevar todo lo que es el reglamento de la federación, que es el paso más importante que tenemos que dar para la aprobación de la categoría, si el año que viene ya arrancamos como categoría. Y yo creo que en el receso se van a estar armando entre 5 y 6 autos. Así será, y seguramente la federación tendrá un reglamento que analizar a futuro. Ojalá que lo tengan en cuenta, pero si no lo tienen en cuenta, se va a correr igual. Eso ya tenemos noticias de por dentro, que se corre como invitado también. No sería la primera vez en la historia del TC del Litoral. La clase B incluso ha sido pionera en eso. Corrió durante bastante tiempo como invitada y tarde o temprano se logró consolidar como una categoría. Así que el Citroën en su clase C dentro del TC del Litoral puede dar sus primeros pasos como invitada o puede dar sus primeros pasos como categoría consolidada por la FAE. Eso se verá a futuro. Ya los estaremos informando a través de la radio, a través de la televisión y obviamente a través de la palabra de Sergio. Gracias por haber estado. Vamos a ir a un pequeño cortecito nomás, que ya nos acomodamos con Joaquín Correa, que regresa a la clase B. También tenemos otras novedades con respecto a la clase A, así que aguántenos un segundito y ya regresamos. Pilotos del Litoral TC. Un encuentro para los apasionados del automovilismo zonal. Roil Producciones. Mucho más que imagen. Pasión por comunicar.